día. Estamos preparando el terreno, ya que ayer entrenaron los muchachos y ahorita estamos dándole ahí una mano de gato para que ya esté listo para cuando vuelvan a entrenar en la tarde. Y pues es cuestión de cada vez que están aquí en el campo los muchachos entrenando, esto es lo que se hace a diario. Aquí mantenimiento del campo, vamos a mantenimiento aquí hasta acá para que se vea bonito lo más que se pueda. Hacemos el trabajo lo mejor que podemos para que se vea bonito el campo. En este momento le estoy dando mantenimiento al lo que es la loma de picheo con una tierra especial. Se le da por capas a los hoyos de la placa y a la caída de lo que es la caída de piches. También esta misma tierra se utiliza para la casa de vacío. Yo siempre le digo, oye, Carlos, ¿cómo está el juego? ¿Cómo lo sientes? ¿Y qué es para qué? Para que el mismo se sienta a gusto, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo le pregunto, oye, ¿cómo está el juego? No, sí está bien, unos pedazos. Y así me la llevo, pues. Me gusta preguntarle porque dijo, porque es mi equipo. Uh-huh. Es mi equipo y ya tengo muchos años aquí trabajando. Mi nombre es Fernando Márquez. Llevo aproximadamente 9 años trabajando aquí en el estadio. Trabajando lo mismo en cómo mantener el campo, el infield, bloqueando, dejando la loma, el juego. Bueno, ahorita primeramente mojamos el infield. Ya que se moja el infield, queda empapado y metemos los picos con peso. ¿Para qué? Para que se vaya removiendo la tierra. Para que vaya removiendo la tierra, se afloje. Y ya que esté floja la tierra, se empareja con los mismos picos. Ya al momento de que se termina el trabajo con los picos, se mete la malla y la malla hace que el infield quede parejo, que se vaya emparejando. Entonces, ¿para qué? Para que el jugador se sienta cómodo al momento que está en la base, en el infield. Él va a sentir la comodidad de la tierra del infield. Pues limpiando, dándole mantenimiento a las lonas aquí, para que se vean bien limpias. Comenzamos ahorita de allá de la lona de ahí de la 21, de la Dicta del Espino para acá, la mañana. Depende de 3-4 horas más o menos, porque tienen que estar limpiecitas, pues. A uno le gusta el trabajo, amigo. Me gusta el trabajo. A mí me gusta mi trabajo porque pues yo nací en un campo, bueno, no nací, me crié en un campo de béisbol. Le daba mantenimiento ahí el campo del barco, pero nosotros cruzamos el zacate, pintaba yo el campo, o mi papá, pues, no sabía cómo pintar, pues. Y mi papá me enseñó a pintar el campo de terreno, con caldera, con caldera de bote, y a puro pulso, Más que duró 15 minutos, pero...